Bienvenidos a Darío Matemáticas. Para calcular integrales inmediatas o primitivas, no hay que leer el enunciado del problema, porque no hay. Aquí es solo cálculo. Y para ello debemos saber bien la tabla de las integrales inmediatas, por supuesto también la tabla de las derivadas, que si bien son muy similares, hay un par de detalles que se prestan a confusión. Por tanto, saberse muy bien las dos. Después podemos ajustar los coeficientes. Hay algunas integrales que se parecen muchísimo a alguna integral inmediata, las de la tabla. No son idénticas, pero podríamos ajustar los coeficientes usando las propiedades. Y para aquellos alumnos que no son muy expertos, podríamos usar el cambio de variable. Para ello, debemos identificar bien una función y algo que se parezca a su derivada. Luego, repito que hay que saberse muy bien la tabla de las derivadas, la tabla de las integrales y, por supuesto, al final, si quiere, comprobar la solución. Calculas una integral, el resultado, si lo derivas, te tiene que volver a dar aquella función. Así que, esta integral no es inmediata, pero casi. Como lo que hay dentro de las razones trigonométricas no es la misma función porque una es 3x y otra es 5x, conviene, para no liar a los principiantes, hacer esto en dos integrales. El seno de 3x respecto de x menos la integral de el coseno de 5x respecto a x. Que ningún novato quiera sacarme el 3 multiplicando porque no está multiplicando, está dentro de las trigonométricas. Y aquí también. Así que, como la integral del seno es el menos coseno y la integral del coseno es el seno, solo debería hacer aquí dentro el cambio de variable y igual a 3x, y por no usar la misma letra, dentro de esta integral haría el cambio t igual a 5x. ¿Qué consigo después? Que la derivada de y es 3 respecto a x y la derivada de t es igual a 5 pero respecto a x. Cuando voy a hacer las sustituciones, pues mejor despejar de y partido por 3 igual a dx y, por supuesto, aquí también dt partido por 5 igual a dx. Cuando hacemos aquí la sustitución, pues nos va a quedar la integral de seno de y por dx, que es dy partido por 3, y luego menos la integral de coseno de t por dx, que es dt partido por 5. Ahora sí, el 1 tercio lo puedo sacar fuera, el 1 quinto lo puedo sacar fuera, y nos queda pues 1 tercio por la integral del seno de y, que es el menos coseno de y. Y luego menos 1 quinto por la integral del coseno de t, que es el seno de t. Repito, cuidado con los signos de la trigonometría porque yo también puedo equivocar. Más una constante al final, ¿vale? Ahora deshacemos los cambios, lo dejamos todo en función de x y tenemos 1 tercio por menos coseno de 3x menos el 1 quinto por el seno de 5x más la constante.